del Señuelo, bienvenidos a un nuevo programa. Hoy el programa lo empezamos con este dorado. Un día, Lonchi, qué día feo. Pero mucho viento. Cuando uno está acá y tenés estas satisfacciones, ni lo sentís al viento. Espectacular. El dorado está a full. A full, ¿eh? Es un muy buen dorado. Una llevada muy linda. Nos corrimos, ¿cuánto, Lonchis? 20 metros recién. Dice, está picando, pero está picando la boga. Un poquito más adelante tiene que picar el dorado. ¿Cuánto tardamos? 3 minutos. 4 minutos. Espectacular. Un dorado mañanero. Dice que el río revuelto ganancia de pescador. Y así es. Esa es, ¿eh? Lonchis. ¡Epa! ¡Lindo, che! ¡Vamos, papá! Hermoso, bravo. Hermoso, che. Pasito acá. Ya se hizo verde. Siempre tratar de mirar cómo está, la estrella, para que tenga, esto va a pegar una disparada acá, aunque viene de lejos, pero bueno. Ah, qué linda pelea, che, no puedo levantar, mirá, se afirmó, loco. Vamos, loco. Vamos, papá. ¡Qué inicio! Inicio de mañana. Estuvimos un rato buscando el surubí, pero bueno, como podrán ver, el río está muy, muy revuelto. Ahí creo que se va a dejar ver. Ahí está viniendo Lonchi. Mirá. Mirá. Papá. Vamos, papá. No quiere entregarse. Ya. Vamos, vení al río que te sacamos una fotito. Te largamos. No quiere el loco. Saca ahí, no quiere el loco. Era, era. Era Jorge. Apretar un poco el freno. No, que va a apretar el freno, me va a cortar. Apretar un poquito. No quiere venir. Mirá. Muy peleador. Espectacular. No quiero tampoco apurarlo demasiado. Qué bárbaro. Qué polenta, Lonchi, esto. Mucha fuerza. Nosotros que el viento nos acompaña y el movimiento de la lancha, viste, no lo puede acercar. Está todo, claro. Está a favor de él, viste, no se quiere sacar fotos con nosotros, parece. No. Y dice, Jorge, apretá la estrella. De una vez me pasó así. ¿Rojo? Bueno, sí. Vamos a apretar un poco más. Mira, te subilo vos. Vení, mirá. Mirá la caña. Increíble. Qué polenta que tiene este dorado. Por Dios. Ahí. ¡Papá! Mirá lo que es esto, papá. Qué fuerza que tiene este dorado. Vamos para arriba, loco. Mirá. Es grande, ¿eh? Es grande. ¡Cari! Ahí tomó aire.
¿Eh? Qué hermoso, ¿verdad? Por Dios. Gracias, Paraná, querido. ¡Vamos, Lonchi! ¿Eh? Muy lindo. Les metimos otra vez las dos cifras. Espectacular. La verdad, extraordinario. Muy lindo. Muy lindo, papá. En la abeja. Bueno, ahí lo tienen, amigos, para que lo vengan a buscar. Esto, ¿eh? Lo más lindo que hay. Lo más lindo. Santino pesca. Acá, bueno, en esta oportunidad con Lonchi, pero tiene unos muchachos, ¿eh? Unos amigos espectaculares, sí. Tuyos, Lonchi, que los van a acompañar. Así que vengan nomás a visitarlo, ¿eh? Bueno, amigos del señuelo, ahí va. Esto va dedicado para nuestras familias que nos hacen el aguante, ¿eh? Para que nosotros podamos venir a hacer el programa y hacer realmente lo que nos gusta. Gracias, Lonchi. No, de nada, jefe. Ahí va, ¿eh? Y también dedicado a Martincito, Cantino Pesca. Tiene ganas de irse. Cuidemos esto, ¿eh? Cuidemos esto. Vamos. Vamos. Chao, papá. Bueno. Amigos. Hoy, desde aquí, desde Paso a la Patria, con Santino Pesca, con el amigo Lonchi, el programa hoy comienza de esta manera. Vení a cargar Quantium, el nuevo combustible premium de Action Energy. Vení a obtener el máximo rendimiento en cada litro y llegar cada vez más lejos. Vení a limpiar tu motor al límite de la perfección. Action Energy. Vení a donde vamos. Acción Porteña, Bordoloni Urquiza Combustibles SRL. 25 de mayo, sin número, Porteña. Implementos Agrícolas Cele. Más de 25 años evolucionando con el productor. En todo el país se siembra con Cele. Port PLA, para Porteña y zona, concesionario oficial PLA, unidades nuevas y usadas. Port PLA, servicio técnico las 24 horas y un gran stock de repuestos. Ruta 1, kilómetro 49, Porteña, Córdoba. Distribuidores Chiavino, desde Brickman para toda la zona, tiene una gran variedad de productos de almacén, exclusividades en su vinoteca, distribuidor de Coca-Cola y porrones Santa Fe y Quilmes. Y representantes de toda la línea de Manaus. Encontralo en Hipólito Yrigoyen 1584, su teléfono 03562 401179 y 1545 7007. Clínica Veterinaria La Pulga de Hernán Tesot les ofrece peluquería canina, guardería, consultas, alimentos medicados, balanceado para perros y gatos, alimentos para aves, accesorios para mascotas, cirugía, cirugía traumatológica, internación, radiografía, ecografía, electrocardiografía, análisis clínico, farmacia veterinaria. Atendemos todas las tarjetas. Soldano, esquina Gallo, Morteros, Córdoba. Atención, consultas y envíos a domicilio. Metalúrgica Horacio Corigliani e Hijos, todo para tu campo, comederos, media sombra, jaula para terneros, portones, autoconsumos, todo en caño petrolero, con garantía de fábrica, supervisados por sus propios dueños. Encontralos en Parque Industrial Ruta 1 en Morteros o a los teléfonos 3562-529209 o 408693. Somos un grupo de personas que creemos en los valores cooperativistas y trabajamos para prestar un buen servicio al productor asociado y llegar a toda la comunidad con precio y calidad en nuestros productos.
nos hemos convertido en una importante organización que brinda excelentes productos y servicios para Porteña y su zona. Nuestro aporte diferencial a los socios tiene como premisa darles soluciones superadoras de las posibilidades individuales, una mejor comercialización de su producción, seguridad y respaldo, una contención familiar y oportunidades de inversión en proyectos de mayor envergadura. Y día a día, a través de la cultura del esfuerzo, honramos a aquellos valientes hombres que soñaron con una gran organización hace ya más de 60 años. YPF Agro. YPF Agro. YPF Agro. Semillas, protección de cultivos, fertilizantes, bolsas para silo, lubricantes y combustibles, canje de granos. Productos y servicios para el agro. Somos el canal de venta más integral y capilar del país. Junto al campo argentino. Somos parte de él. Somos parte de él. YPF Agro. Oscar Brogre y Compañía SRL. Porteña, Córdoba. Esto lo enganchamos con el cuero el sábado, porque las bogas nos tienen a los saltos. Qué manera, ¿no? La ves boga. Impresionante. Impresionante. Pero... qué día desapacible, ¿no? Un día bastante para el que le guste la pesca, ¿eh? Porque hay que aguantar la marejada y el viento sur de frente, un poquito de garúa. Sí. Ahí está bastante corajudo para estar acá. Qué linda pelea, che. Vamos a ver si la podemos ver. No, estamos lejos todavía. Está lejos todavía, Jorge. Nochi, el tipo... ¿La buscó? Le estaba cansando la boga, dice él, pero parece que cazó otra boga. Una saltadora, viste, una amarilla. ¿Una boga un poco más grande? Una boga grande. Capaz que sí, ¿no? Sí. Según Jorge dice que era boga, pero me parece que esto va para algo más, Jorge. No, boga no es seguro. Jorge, ¿eh? Apretale un poquito más el... No, el estrés. ¡Nachi! Lo que pasa es que lo estoy pescando a 150 metros. No quieren venir. Este no pescado con la lancha. 150 metros y todavía queda un buen pedazo. Bueno, pues vamos. Qué polenta tiene, ¿no? Ahí se empieza a ver. Ahí se empieza a ver. Buen pescado, Jorge. ¿Con tu caña ahí? Hola. Que no se enrede. ¿Salió? Ay, siento un nylon. ¿Era tú el de noche? No se ve mover. Grande, che. Grande, y que lo siento algo que viene enredado.
mira este. Acá tenemos que. Acá, la mano acá arriba al hombro, Lonchi, para poder estar parado y filmando, che. Bueno, ¿Otro? Este creo que es una boda, el amigo. Me falta bastante rodar. Qué lindo, Jorge. Qué ahí todavía. ¡Opa! Un 14. ¡Qué boga, no! Es un 14, Lonchi, este. ¡Qué boga, no! Este es un 14. Hermoso. Firma ahí, Nero. Firma ahí, papá. Sí. Yo estoy sacando. Nuestra taramilla me conoce. Sí. Te perdiste el salto en ese de tu vida, Nero. Qué lindo pescado. Ahí está, mira. Qué lindo pescado. Vamos a tratar que no toque la pata de la lancha en el gorro. Pero estos 14 kilos fácil, mo. Qué hermoso pescado. Muy lindo, muy lindo. Es impresionante el dorado, es grande. Esperemos que se lo lleguemos a mostrar. Que vos lo apriete la estrella, Jorge. Sí, mira. qué polenta que tiene, ¿no? Impresionante. Oh, pues tu plan. Qué buen pescado, Jorge. Qué bueno, qué bueno. Miren lo que es la caña, miren lo que es la caña, amigo, miren lo que es la caña, Jorge. Qué trabajo. Ahí piso ese. Claro que se canse, ¿no? Lo vas a tener para un rato todavía, me parece. Mira. Qué pescado, qué hermoso, ¿verdad? 14.200. Qué hermoso, dorado. ¡Vamos, papá! ¡Qué hermosura! ¡Vamos, papá! ¡Gigante! Muy bueno. Grande. Qué pescadito, Jorge, ¿no? ¡Epa! Es hermoso. Mira. Hermoso. Espectacular. Grande. Muy bueno, muy bueno. Hemos estado en una noche muy difícil para estar parado acá arriba en la lancha. Pero realmente, qué pescado. Bueno, cortá ahí, negro. Qué pescado saca, Jorge. Cortamos y vamos a sacar una foto, si podemos. Vamos, porque es muy pesado, ¿eh? Qué hermoso pescado. Un 14 kilos, 15 fácil. Qué hermoso pescado. Realmente bueno. Una maravilla de pescado. Bueno, Jorge. Vamos a tratar. Este no vamos a buscar la Go. Cosa que no se escape. Qué hermoso pescado. Tratar lo que se tiene. Qué satisfacción, Jorge. Sí, realmente. No es tan, o sea, el pescado no es tan. Cuando pica, no es tan agresivo. El problema es cuando se arrima la lanza. Aparte, estamos. Ahí se va. Ahí se va, ya. Vamos. Este le vamos a poner nombre, Lonchi. ¡Ah, papá! ¡Ahí va, se va Lonchi! ¿Y ahora quién queda? Si se fue Lonchi. ¡Bien, Jorge! Bueno, Lonchi. Bien, jefe, bien. Espectacular. Muy lindo. No es que tomamos. No nos podemos quedar parados. Esto es como está
Bueno. Y el camarógrafo está acá. Falta nomás que me ponga una soga acá atrás. Los piques no son tan, no son tan seguidos, pero bueno, cuando se da hay que tratar de aprovecharlos. Y bueno, son pescados interesantes. Como pueden ver, quedamos solos. Este era el lugar de Lonchi, la piedra de Lonchi, que se nos amontonaban las lanchas. No nos dejan, cuando nos ven a pescar a nosotros, se nos arriman. Porque saben que están los dorados. Pero bueno, pudimos capturarlo, realmente mostrarle que es un ejemplar muy, muy grande. Hacía rato que nos sacábamos unos dorados grandes y varios. Sí, porque nosotros siempre acostumbrados a mostrar a veces 3 kilos, 7 kilos, 8 kilos, que no son dorados tampoco chicos, pero estos realmente son dorados que hay que pelearlo, hay que conocer la caña, hay que saber usar los frenos. Bueno, por supuesto, cuando vienen siempre al norte, siempre lo decimos lo mismo, controlan los equipos, controlan los multis, los anzuelos, tiene que ser todo de excelente calidad, porque no es pescar cada rato y sacar acá. No tenemos muchas posibilidades. Cuando las posibilidades están, hay que aprovechar. Crucianelli presenta su sembradora de granos gruesos Gringa Precision Planting. Crucianelli incorpora toda la tecnología de precisión planting en sus sembradoras de granos gruesos. Mayores rendimientos. Mejora en la calidad de la siembra. Facilita la gestión de la información. Crucianelli Gringa Precision Planting. Hay una agencia de viajes que conoce tus costumbres y te guía. Es simple. Un clic, un mate. 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 Por consultas, encontranos en la Cooperativa Ganadera Agrícola y de Consumo Porteña Limitada o llamanos a los teléfonos 03-564-450-011 o 450-012. Corralón Morteros SRL, 21 años construyendo juntos. El mayor stock para tu obra. Un gran equipo de trabajo para darte el mejor servicio. Calidad, compromiso, responsabilidad y respaldo. Acopiamos el 100% de los materiales para tu obra. Super promos para créditos Procrear. Recibimos todos los medios de pago. Corralón Morteros SRL. Todo lo que necesitas para tu obra. Estudio Pomba. Siempre junto al empresario, comerciante y agropecuario. Fiel a nuestro estilo y con la seriedad que estos tiempos exigen, ofrecemos asesoramiento contable, impositivo y jurídico. Estudio Pomba, más de 60 años con la gente. Desde hace 10 años, agregamos valor a tu campo. Te ayudamos a lograr un crecimiento sustentable y la máxima rentabilidad de tu organización. Comercializamos las más altas variedad de semillas, agroquímicos y fertilizantes. Contamos con servicio, dirección de acopio y asesoramiento técnico profesional. Somos parte de tu equipo. Inagro SRL. 10 años agregando valor a tu campo.
Venta Magnini SRL, agente oficial Valtra en toda la región. Visita tu sucursal más cercana. Bueno, amigos, después de una mañana muy movidita, menos mal que nos estaban esperando acá en la costa, que es el Firme, para poder comer un asado acá conjunto con todos los amigos, acá con Santino, con su gente, nuestro guía acá que nos hizo renegar bastante. Sí, nos estuvo toda la mañana arriba de las bolas, no sé por qué, con tanta agua que hay. Pero bueno, a ver, contame un poquitito todo lo que es tu servicio, a ver, a los muchachos quieren saber porque ven los lugares muy lindos, pescamos muy bien, así que bueno, así que quisiera saber un poquito todo el nombre de los guías, cuántas lanchas posees, los servicios también de alojamiento, como para que la gente sepa con lo que se va a encontrar en la isla, aparte nosotros todos le firmamos y le vimos cómo trabajan los guías, cómo es la pesca, cómo se manejaron, cómo nos manejamos, todas las modalidades que hicimos, también que muchas veces que se hace una modalidad, a veces pega una más, pega una menos. Sí, bueno, depende de cómo esté el pique, más o menos, cómo está moviendo. Bueno, nuestro servicio consta de, bueno, el servicio de lancha, guía, combustible, equipo de pesca y carnadas. Eso más que nada para que no estén movilizando todos sus equipos, nosotros ya tenemos los nuestros. Eso lo proveemos sin cargo. Sin cargo. ¿Sí? Nuestros horarios varían dependiendo de la temporada, ¿sí? Cada vez que nos vamos acercando más a la temporada, sería de verano, vamos saliendo mucho más temprano. Más temprano a la mañana y llegamos a las 12 y se para. Exactamente. Bueno, en este momento estamos haciendo horarios cortados de 8 a 12 y de 14:30 a 18:30. Son 8 horas de pesca, ¿sí? Tenemos la opción de quedarnos en la isla o volver mismo al alojamiento. Y en el alojamiento, o sea, cada cual se encarga la comida. Sí, tenemos dos tipos de servicios diferenciados. Tenemos uno, el que le damos servicio de alojamiento y pesca. Y después tenemos otro servicio que es alojamiento, pesca, desayuno, almuerzo y cena. Ah, sería tipo un all inclusive. Perfecto. ¿Sí? Tenemos los dos tipos, las dos variantes. Que ahí, bueno, sí, se retorna sí o sí al sí, hotel sí. Y se los espera ya con el almuerzo ya preparado. Así perfecto. Que esas son las modalidades que tenemos, más o menos. O sea, que si viene un grupito, por ejemplo, a veces nos preguntan porque a veces hay empresas que traen un grupo de 15, 20 pescadores, o sea, que son clientes de ellos, ustedes se encargan de todo. Nosotros de comer, nos encargamos todo, desde que llegan hasta que salen. Perfecto. Así que no hay ningún problema. Hacen paquete completo. Exactamente. A medida de cada pescador, ¿no? Porque por ahí alguno quiere solamente el alojamiento, se hace su asadito, sí, o más. Si no quiere otro, que quiere llegar y tener todo preparado. Bueno, tenemos para de las dos formas. Y bueno, hoy en día contamos con 9 embarcaciones, así que podemos albergar grupos grandes de pescadores, gracias a Dios. Embarcaciones generalmente pescan 3. Nosotros lo que recomendamos es que pesquen 3 personas. Pueden, en las embarcaciones tenemos de 5 metros 50 y de 6 metros 20. En las de 6 metros 20 pueden pescar 4, pero se empieza a dificultar un poco. Por eso siempre tratamos de que pesquen 3. Bueno, amigos del Señuelo, hemos terminado esta nota aquí con Santino Pesca en Paso de la Patria. La verdad que con lluvia, a full. Nos sacó ayer, nos sacó hoy, pero muy buena pesca. Muy buenos días, muy buen guía. Excelente todo, las embarcaciones, la atención. Gracias por todo. Valero, y esperemos valero. Encontrarnos pronto. Sí, realmente todo muy, muy ordenado, muy limpias las embarcaciones, los guías excelentes, una atención, unos chicos maravillosos. Bueno, y Martín, un emprendedor joven, no le quiero preguntar la edad porque no se pregunta, pero lo veo que es muy joven y tiene mucho entusiasmo y bueno, y sabe que Paso de la Patria le puede dar mucho y seguramente que te va a seguir dando mucho porque es un lugar maravilloso. ¿Los esperamos cuando quieran? Bueno, siempre acompañados por el señor Martín, esperemos seguir creciendo ambos. Así será. Tenemos que venir en verano, así vamos a mostrar un poco las playas del lado de la costa, del lado del agua, para que vean la cantidad de gente que viene acá a Paso de la Patria a veranear, ¿no? Claro, tenemos varios atractivos, más allá de la pesca, tenemos playas, tenemos todo para toda la familia. Bueno, no lo vamos a hacer más largo. Gracias, Lonchi, gracias, Santi.
flaco que está, el otro chico guía, que no me acuerdo cómo se llama. Ramiro. Hoy está en la cámara. Y bueno, también vamos a dejar un saludo a todos los otros guías, que bueno, de a poco los vamos a ir conociendo. El agua nos está apurando, así que aquí tenemos que cortar. Gracias, gracias por seguirnos, como decís siempre, Jorge. Gracias a nuestro sponsor, gracias a ustedes por seguirnos todos los sábados a la 1 de la tarde por América Sport, y si no en YouTube, ya saben, así que bueno, y el señuelo está. Ya saben, amigos, que el señuelo está donde ustedes quieren que esté. Hasta la semana próxima.